¿Qué consiste este taller? Pues están realizando manualidades como Maeva, letras, cada uno un poco creación propia, para luego pegarlo en la cápsula del tiempo. ¿Qué estáis haciendo? Un emoticono. Un emoticono, muy bien. ¿Y por ahí también vais a hacer emoticonos? Buenas, ¿qué estáis haciendo? Intentar dibujar emojis. En medio está muy mal. Tijeras. Gracias, tijeras. Estamos decorándola con goma eva, con fieltro, con folios. Hay aquí también pegatinas brillantes que les encantan, unas mariposas preciosas. O sea que hay mucho material que tenemos aquí. Muy bien, gracias. ¿Con qué trabajáis? Ah, sí, un poquito para... Muy bien. En la jornada de acogida, aquí en el taller lo que hacemos es hinchar los globos con helio. Los niños ya saben muy bien por qué suben los globos con helio, alguno de ellos nos lo ha contado. Los hinchamos, los dejamos preparados y cuando los grupos van acudiendo al taller con su post-it donde han escrito el deseo, el propósito o el anhelo que tienen para esta etapa de secundaria, les permitimos que vayan pegándolo en el globo que ha elegido su curso. Para posteriormente, cuando ya todos los globos estén completos, en el último acto de esta jornada, ese globo lo suelta el grupo y va volando a donde tenga que volar para que ese deseo se pueda cumplir. Gracias.
acoger a los alumnos de primero de la ESO, que llegan por primera vez al centro, de una forma un poco más lúdica, que conozcan las instalaciones, que conozcan a sus profesores, al equipo directivo, al personal no docente, de una forma más cercana, en otro entorno, que sepan qué van a hacer en cada sitio, acompañados por los alumnos y las alumnas ayudantes de años anteriores, que les van a mostrar cómo son las cosas en este centro, para que la incorporación al centro sea más tranquila, más relajada, para que se sientan acogidos y se sientan bien recibidos, sepan que van a estar en un entorno seguro y protegido.